Por más de 4.500 años estudiaron cómo se construyeron, pero no pudieron descubrirlo. Recientemente se observaron pruebas que determinan la forma de construcción de las tres pirámides más importantes de Giza: Keops, Kefren y Micerino. ¡Hola, curiosos y curiosas del mundo! En este vídeo te contaremos 10 datos curiosos que no podrás creer sobre las pirámides de Giza, y dentro de ellos revelaremos la verdad que estuvo oculta durante mucho tiempo. ¿Cómo se construyeron estas pirámides? ¿Cuál fue el motivo que comprobó que no fueron construidas por esclavos? Ajá, y espera, antes de comenzar quiero que cuentes cuántas veces digo la palabra pirámides en todo el vídeo y que la comentes. Quien acierte se llevará una mención especial. Todo esto te contamos en nuestro video, pero antes suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te doy un consejo. Quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todo esto y mucho más. Ahora sí, ¡empecemos! 1. Su objetivo principal. Las monumentales tumbas son reliquias de la época del Antiguo Egipto y se construyeron hace más de 4.500 años. Pero además, su principal objetivo cuando las construyeron era que perduren una eternidad. Y vaya si lo están logrando. Los faraones egipcios esperaban convertirse en dioses para otra vida y, con motivo de prepararse para el otro mundo, erigieron templos a los dioses y enormes tumbas piramidales para ellos mismos, llenas de todo lo que se te ocurra para guiarse y mantenerse en el más allá. 2. ¿Quiénes las construyeron? Las tres pirámides más reconocidas fueron construidas por Keops, quien inició el proyecto de la primera pirámide por el año 2550 a.C., la cual se elevaba sobre 147 metros. Luego, su hijo Kefren construyó la segunda pirámide unos 30 años más tarde. Esta no es tan alta, pero se destaca porque incluye la Esfinge, el misterioso monumento de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza de faraón. Y la tercera es mucho más pequeña que las dos anteriores, midiendo solo 66 metros de altura, la cual fue construida por Menkaure, hijo de Kefren, en el 2490 a.C. 3. Las pirámides de Giza no son 3, sino 9. Las más reconocidas son la de Keops, Kefren y Micerino, pero en realidad son 9. Las 6 restantes corresponden a pirámides de las reinas. Estas son mucho más pequeñas, por lo que pasan más desapercibidas. Además, en el país se estima que hay más de 120 pirámides. 4. La pirámide de Keops, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. La Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa, la Estatua de Zeus, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría conforman la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Desafortunadamente, 6 de estas maravillas ya no existen, pero por suerte aún podemos disfrutar de una de ellas, y es precisamente de la Gran Pirámide de Giza o la Pirámide de Keops. 5. Las pirámides de Giza no fueron construidas por esclavos. Por muchísimos años se pensó que las pirámides de Giza habían sido construidas por esclavos, pero este dato es erróneo. ¿Cómo se descubrió que no era así? Por varios motivos. Primero, se encontraron unos escritos sobre los horarios de los trabajadores, y en ellos se podía observar que los trabajadores tenían un descanso al mediodía para comer, beneficio del cual los esclavos no gozaban. Aún más, se encontraron esqueletos de algunos trabajadores de las pirámides, los cuales estaban en vasijas cerca de su cuerpo. Estas se utilizaban para comer y beber mientras trabajaban, cosa que tampoco era permitida para los esclavos. Además, también se descubrió que estos trabajadores cualificados vivían en una ciudad temporal cercana que se extendía por unas 7 hectáreas. 6. La Gran Pirámide mide menos que cuando se construyó. Cuando se construyó en el año 2550 a.C., la pirámide de Keops medía 147 metros. Debido al desgaste del revestimiento de piedra caliza y al robo de algunos de los bloques de piedra de la punta, hoy mide 138 metros.
7, 2 millones y medio de bloques. Así es, se estima que solo para la pirámide de Keops se usaron más de 2.500.000 bloques de piedra, y además eran muy pesados. Cada uno de los bloques que está en la base de la pirámide pesa 17 toneladas y los de la punta 2 toneladas cada uno. Además, se estima que la Gran Pirámide tardó en construirse entre 20 y 30 años, lo que significa que se colocaba un bloque cada 2 minutos y medio. 8. Están perfectamente alineadas. Solo viendo fotos o vídeos podemos darnos cuenta de que las pirámides de Keops, Kefren y Micerino están alineadas perfectamente. Pero además, existe una teoría que afirma que la alineación de las pirámides de Giza va de la mano con la constelación de Orión y que esto no es coincidencia. Es que los antiguos egipcios eran seres muy espirituales que creían que las estrellas de Orión estaban asociadas con Osiris, el dios protector de los difuntos en el más allá, y por eso las tres pirámides están alineadas con esta constelación, para que Osiris proteja a los tres grandes faraones. 9. Antiguamente eran de oro. Cuando se construyeron, las pirámides de Giza estaban cubiertas por un revestimiento de piedra caliza que, debajo de los rayos del sol, las hacía parecer de oro. Es que a los antiguos egipcios les gustaba mucho fardar. Hoy queda poco de este revestimiento de piedra caliza y solo se pueden apreciar en la punta de la pirámide de Kefren. Lo que sí es real es que brilla bajo el sol. 10. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Las proezas y las tecnologías utilizadas de la ingeniería de Giza son tan impresionantes que llevaron miles y miles de años para que científicos e ingenieros puedan sacar conclusiones de cómo se construyeron exactamente esas pirámides. Pero luego de tantos años de estudios, se pueden sacar diversas deducciones, como la que te conté anteriormente de que las personas que las construyeron eran trabajadores cualificados y no esclavos. Pero ok, vamos a su construcción. Los registros escritos en antiguos papiros muestran que barqueros utilizaban el Nilo y una red de vías fluviales artificiales para llevar materiales a la meseta de Giza, como por ejemplo granito de Asuán, herramientas de Sinaí y madera del Líbano. Además, se cree que los egipcios trasladaban los bloques de piedra gigante a las alturas a lo largo de rampas, las cuales eran engrasadas con agua o arcilla húmeda. Para trasladarla, obviamente era necesaria la fuerza de varios trabajadores debido al peso de cada bloque, pero también se utilizaba como un sistema de trineos, cuerdas, rodillos y palancas. Además, algunos expertos creen que las rampas exteriores zigzagueaban o giraban en espiral alrededor de cada pirámide, mientras que otra teoría sugiere que se utilizaban rampas internas. Estas teorías pueden terminar de confirmarse cuando se explore la superficie de las pirámides. Pero, ¿cómo es posible esto sin dañarlas? En la actualidad, se están diseñando tecnologías exclusivas para poder observar un plano de cómo los constructores crearon estas pirámides que a día de hoy siguen siendo un hito para la sociedad mundial. ¿Y cuántas veces dije la palabra pirámides? Te leo en los comentarios. Y esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Comenta qué video te gustaría que hagamos. ¡Hasta la próxima!